Y ya en este segmento, Elías, vamos a dar respuesta o vamos a atender dos casos que nos han llegado desde el servicio de atención gratuita de micondominio.com y que están ambos relacionados con trabajadores residenciales. Particularmente este caso es la primera vez que, bueno, en mucho tiempo que lo recibo, Elías, y nos los envían de Maracaibo, un vecino que pregunta que cuáles son las áreas que se puede limpiar o que debe limpiar un trabajador residencial. Y específicamente pregunta que si los frentes, los laterales y las aceras de los edificios forman parte de esta área. Y pareciera una pregunta muy, muy ingenua, pero tiene un gran sentido porque después que hubo la reforma de la ley para la dignificación, la reforma no, la entrada en vigencia de la ley para la dignificación de trabajadores residenciales, hubo un gran cambio acerca de las funciones del trabajador residencial. Y particularmente en el artículo 13, con una entrada un tanto ruda diciendo que se prohíbe la sobreexplotación del trabajador, generan una serie de actividades que no pueden ser desarrolladas. Y dentro de esas actividades señala que aquellos espacios que son distintos o diferentes a las áreas comunes internas del edificio no pueden ser objeto de mantenimiento, limpieza y aseo. Esa es la prohibición general que hay en el artículo 13. Pero si nosotros vamos al día a día, Elías, a la realidad, es cotidiano que nuestros trabajadores, es más, creo que lo hacen ni siquiera viendo el tema legal, sino el sentido común, cuando realizan su actividad de limpieza, pues es como las casas, el frente de la casa es algo que ellos limpian, ¿no? No sabemos de cuánto estamos hablando, porque no es lo mismo un edificio pequeño que a lo mejor un centro comercial o una gran edificación que pueda tener muchos laterales. Entonces, lo importante que nosotros sepamos es el límite de estas actividades y saber si ese edificio, por ejemplo, tiene áreas comerciales, que en el caso de áreas comerciales, la ley establece que debe buscarse otra persona para el mantenimiento de las áreas comerciales cuando son condominios mixtos, o cuál es el área que nosotros estamos hablando. Nosotros siempre hemos apelado al sentido común dentro de un marco legal, pero al sentido común. ¿Qué es lo importante y lo valioso de saber? Poder revisar este artículo 13 y chequear con el plan de trabajo que tenemos con nuestros trabajadores residenciales y las funciones que han sido asignadas según el contrato, qué cosas estamos cumpliendo y qué no. Y para redondear, porque a lo mejor hablé de otras cosas adicionales, les invitamos a que puedan revisar ese artículo 13 y especialmente el literal E, que es el que habla sobre la prohibición de espacios externos, de que no sean áreas comunes, sino que sean los frentes y los laterales.